Seguimos aquí en Lado Z, por supuesto, ¿eh? La verdad, hermoso momento. Tuvimos hace un ratito, vamos a tener toda la nota con Corbata, Corbalán, cantante, ex cantante de Carajo, ahora de Arde la Sangre, con este proyecto que hizo solista en Corvex, lo vamos a tener ahí. Después, también la nota con ella está en Cargosa, que estuvimos hace muy poquito, anduvimos por Buenos Aires dando vueltas y haciendo notas con la banda. Y también, si llegamos, ponemos la nota con David Lebón, que hicimos ayer y que la verdad que la vas a poder disfrutar. Hablando de música, recién pasó Niña Lobo, espero que les haya gustado, es algo bien distinto desde Uruguay, estuvimos charlando y son hermosas, divinas lo que hacen, la verdad. Santiago, cuando me lo marcó, dije, a ver, vamos a chusmear lo que hacen las chicas. Y nada, me llegó al corazón realmente todo lo que hace Niña Lobo. Y la vas a poder disfrutar en Niceto Lado B. Va a ser cobertura de Acá Rock, como te lo dijimos recién. Hablando de grandes músicos, grandes músicos que están, por supuesto, en pleno ascenso y con ganas de hacer muchas cosas y de triunfar, estamos hablando de, bueno, Encandilante Divino, es lo que estás escuchando ahora, este trabajo de Abril Alconada que lanza su primer disco. Ay, te regalo mis días. Pero no solo lanza su primer disco, sino que la tenemos aquí a Abril, que se acercó aquí al estudio de Universidad 107.5. Hola, Abril, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Hola, buenas noches. Buenas noches, qué lindo tenerte aquí. Tipo cena. Es una cena, tranquilo, hecho, pero sin comida, que es lo más triste. Sí, sí, vengo del Teatro Argentino a escuchar música. Contame un poquito. Y a ver a Juan Irio. Uy, qué con María Rosa Llorio. Oh, por Dios, una histórica de nuestro rock. Hermoso. Realmente, ¿estuvo bueno? Muy lindo. Qué lindo momento. ¿En dónde fue exactamente? ¿Adentro? ¿En qué sala? Piazzolla. En la Piazzolla. Re lindo. Qué parte bueno. Puntual, así que llegué. Vino todo perfecto. Todo perfecto. Contame un poquito porque está bueno. Mirá, llegó y yo ni le hablé, ni le dije absolutamente nada. Después me olvidé que no le dije lo que pasaba. Es que no me gusta, cuando recién conozco a alguien, me gusta conocer todo al aire. No quiero desperdiciar nada que digamos en el medio. De una. Entonces, me encanta tenerte acá, me encanta que hayas venido, quiero agradecerte de corazón. Pero bueno, estás presentando este trabajo nuevo, que me imagino lo que debe ser para vos tener semejante trabajo encima, ¿no? Sí, la verdad que fue todo un evento hacer un disco. Me empecé medio como timidona de, bueno, saco algunas canciones producidas por mí, qué sé yo. Y después dije, esto se puede como enmarcar en algo un poco más grande. ¿Cuándo fue el clic? ¿Cuándo fue que dijiste, esto se puede enmarcar en algo más grande? ¿Qué pasó? No, arranqué a producir, eso pasó. Uh-huh. Venía componiendo con guitarra, ponele desde 2018, una cosa así, que no es tanto tiempo. Y en 2021 empecé a producir. Y encima tuvimos pandemia 2 años. Fue la pandemia el tema. Claro, ahí está. Justamente. Sí, 2020 ya venía como con plan de tocar con gente, como empezar a salir un poco de la voz sola con la guitarra, uh-huh, que me encantaba, pero me faltaba algo. Me faltaba primero compañía y también como a nivel sonoro. Y bueno, en 2021 arranqué a producir, hice varios cursos, había arrancado también la Facu de música. Y bueno, dije, che, esto puede ser un disco y creo que si lo hago con tiempo y paciencia puede salir, uh-huh, bien. Uh-huh. No sé si bien para siempre, pero por el momento me sentía cómodo haciéndolo. Mira, lo importante es tirarse a la pileta e ir para adelante, sí, ¿no? Aparte, está bueno que lo puedas mostrar y que crear un disco, hacer un disco ya es dificilísimo. Y hacerlo todo vos es mucho más, ¿viste? Porque parece mentira, sí, sí, hay una banda... Estás ahí medio acompañada y sí, es distinto, qué sé yo. Pero olvídate, en este caso, tirarte ahí de lleno es un desafío enorme y me encanta. Y lo vas a presentar dentro de poco. 15 de septiembre, ahora en 2 semanitas. Sí. Va, menos, 10 días. 10 días, ¿eh? Yo digo 2 semanitas, pero... Decimos, sí, como si fuera mucho. Sí, lo presento en Guajira con una banda que por suerte apareció en el momento indicado. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué pasó? En realidad siempre quise tocar con banda. Yo hice el camino inverso. Era, quiero tocar con banda hasta que eso suceda. Si me quedo quieta, me pierdo lo bueno y lo malo. Digo, sí. Me pierdo de todo. Dije, bueno, ¿qué tengo ahora? Tengo esto. Bueno, toco esto hasta que aparezca otra cosa. Y arranqué con esta idea de lo del disco y empecé a tocar sola, pero siempre que iba a lugares y conocía gente, estaba como, ¿vos qué tocás? ¿Vos qué hacés? ¿Vos? Como así de a poco... Pues tampoco quería que fuera algo forzado, de bueno, pongo un panfleto de que busco músicos y punto, que no está mal hacerlo, pero yo buscaba algo más
del factor humano y el disfrute que esté. Lo otro sería exclusivamente sesionista, que van y hace lo claro. que vos querés. Y vos buscabas un poquito más, algo más. Sí, como que digo, ya que es algo tan personal, mejor disfrutarlo y encontrarle la vuelta como humana, no sé. Sí, claro. Y bueno, arranqué justo a estudiar. Entonces... Eso para mí se transmite igual a la sí. banda. Cuando, o sea, encontrar ese factor, para mí, llega al público. Sí, puede ser. De hecho, yo como que estoy muy atenta a eso en los ensayos, eso, y por ahí somos cuatro, ¿no? Y una de las chicas... es su primer proyecto de banda, entonces está más que nada conmigo porque es mi amiga y yo digo, che, tenés que mandarte a tocar, toca el piano ella, pero acá toca el teclado. Y siempre le pregunto, como vos cómo sentís los ensayos, qué sé yo, y me dice esto, de, se nota que le estás metiendo mucho para que la pasemos bien. Digo, lo otro, decanta. Digo, hay cosas que también ya están hechas y es encontrar la forma de que cada uno lo toque de la manera que le guste, si hay que cambiar algo, se cambia. Sí. Pero yo le pregunto mucho y se ríe. Me dice como, tranqui, vas bien. Queda tranquila. O sea, que... se nota que estás preocupada porque la pasemos bien y que el ensayo salga bien. De cosas mínimas, qué sé yo. De que comamos algo, a si alguien tiene ganas de proponer algo, que lo proponga y lo vamos viendo. Como que no estoy rígida en eso. ¿Qué te pasa cuando abrís Spotify y ves tu disco? Y tus canciones y todo. No, el problema es ver mi cara, en realidad. Es como, ay, bueno, qué raro. Es esto. Pero bueno, también debe ser muy gratificante, seguramente. Sí, aparte, tuve casi 2 años con esto. Como que hay, de hecho, hay un tema a poner que es el 2019. Y que la verdad que me siento otra persona por completo. Y es como un desafío de eso del paso del tiempo, ¿no? Como verlo ahí y decir, bueno... O sea que te vamos conociendo a través de tus temas. Me van conociendo con delay. No, hay algunos que sí son de este año. Sí. De enero, febrero, ponele. ¿Cuál es tu método compositivo? ¿O no tenés? Cuando te viene la inspiración, la musa y chau. Tengo como 2 caminitos, el oscuro y el lindo. El oscuro por ahí es más de algo que ya tengo muy elaborado en mente y de quizás bajarlo más a guitarra. Siempre bajo en guitarra primero. Excepto los temas que tienen un tinte más instrumental. Por ejemplo, en el disco está Aire Fresco, que fue puramente experimentación con arpegiadores de Ableton y qué sé yo. Pero después es siempre voz y guitarra, porque mucha música que escucho es voz y guitarra. Me gusta tocar la guitarra sola en casa, digo... Hay algo de lo tradicional que caló hondo en mí, como desde siempre. Así que están esos 2 métodos. El método más, de experimentar con la compu y el otro de bajar. Y el oscuro. Sí, le digo oscuro porque y casi siempre es que estoy mal o algo así. Es como, bueno, un vomito lindo. Eso te iba a decir, que cuando te pasa algo por ahí, no es tan grato o lo que fuera, ustedes, y digo ustedes, a todas aquellas personas... que tienen la posibilidad de componer, tienen la posibilidad de vomitarlo, como decís vos, en una letra o en un tema. Y digo, qué lindo, porque es un... Bueno, tomá, acá lo tenés. A veces, justo algunos temas de este disco ya fueron medio como hasta en joda. Como de, oh, estoy dándole vueltas a esta pavada, mejor hago algo divertido para reírme de mí misma, que lo hago mucho, reírme y pegarme. Sí. Pero bueno, casi siempre termina siendo... Yo conozco mucha gente que por ahí escribe letra y después piensa la música, y a mí... Sí. Por ahí lo intento, ¿eh? Tengo cosas escritas que después les pongo música, pero como el método más genuino suele ser las 2 cosas juntas. Te viene, te llega la sí. musa. Sí, no sé si me llega la musa, me llega el pensamiento intrusivo que está todo el tiempo en mi cabeza ahí. Pero bueno, decirle musa me gusta más. No, suena está bueno. Mejor. Está bueno. ¿Escuchaste Niña Lobo que hoy estábamos bueno, hablando? Estabas hablando y sí, me gusta su tema Domingo. Impresionante, ¿viste lo que es? Sí, sí. Contaba que Santiago lo cantó y ellos lo conocieron así. ¿Santiago Motorizado? Sí. Sí, yo vi ese video. Y claro, pero él lo cantó porque, viste, como le gusta cantar y qué sé sí. yo. Y las chicas me contaban hoy que se desesperaron, que no lo podían creer. Obvio. Qué lindo que te pasen esas cosas con la música, ¿no? Y a mí, la verdad que me pasa que admiro mucha gente contemporánea y... Es loco, porque te puede pasar. O sea, no lo esperás. Por ahí me pasa ahora últimamente... ¿Ubicás el Estrellero? Sí. Bueno, ahora estoy tocando con Lautaro, que formaba parte del Estrellero, formó parte de un montón de otras, sí. de otras bandas, de Miro, de Canto el Cuerpo Eléctrico. Y Miro, para mí, era algo... qué sé yo.
Sí, también estaba en Orquesta de Perros. Supremo, yo miro, ¿sí? Miro y lo tengo en el corazón, sí. Mira. Bueno, yo era más chica en ese momento, entonces no llegué a escuchar, pero el Estrellero sí llegué a escuchar bastante. Y tenemos un profe de guitarra en común que desde que arranqué en 2016 con él, siempre, no, Lautaro. Yo decía, ¿quién es Lautaro? Y en un momento me di cuenta que era la misma persona que yo escuchaba en bandas. Y el año pasado empezamos a charlar para hacer algo de música y ahora estoy tocando con él. Y yo siento un poco que fue mi Santiago motorizado en ese sentido de, bueno, desinteresó por lo que hacía yo, de repente somos algo juntos y ahora el lunes tocamos en el Teatro Argentino, por ejemplo. Contame un poco de eso ya. Bueno, pero no justo, te vas de acá, cerrá la puerta. No. Bueno, pero como justo dijiste esto de lo de la admiración, yo sí. Lo veo con gente de acá a La Plata, digo, como qué que lindo. No me tengo que ir tan lejos. Qué lindo. Y bueno, y tocamos en el marco del Festival de Cine del Teatro Argentino, sí. De la provincia. Nada, vamos a hacer canciones de él, muchas del Estrellero, algunas de otros proyectos. ¿De Miro van a hacer alguna? ¿Sabes no que sé? No sé cuál es de Miro y cuál es de canto? Bueno. Pero tendría que preguntarle. Hay algunas que me dice, sí, es de otro proyecto y no sé bien de cuál. Y no sabes de cuál, pero las canciones, los títulos de las canciones, ¿las sabes? No. ¿De las que vamos a contar? Sí. 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 Pero creo que no me parece que no hay ninguna de Miro. Bueno, está bien. Qué mala suerte. Pero igual también cantamos las que eran compuestas por él. Entonces no sé ahí cuáles eran de él y cuáles de los demás. No, igual a mí indistinto. Me sí, es lo mismo. Todo el tema. Pero bueno, más allá de eso, qué linda posibilidad de mostrarte sí, ante un público. Sí, desde otra faceta aparte. Claro, un público que por ahí seguramente no sabe nada de ustedes. Y porque se dedica a otra cosa o lo que fuera. Es como ir a tocar una degustación de vino, qué sé yo. O sea, los tipos están haciendo otra cosa. Sí, sí, sí. Y de repente siempre hay alguien que dice... ¿qué pasó con esta gente? Son buenísimos. Sí, y también de yo lo veo como música, que hay algo muy fuerte de vos haces este estilo y punto, de yo toco con sintes, yo toco con máquinas de ritmo, con guitarra eléctrica. Y en realidad toqué siempre guitarra y me conmueven canciones que pueden tener dos acordes y tener letras hiper profundas y después te canto algo que es... casi gracioso, de lo ridículo que es, de la obsesión y qué sé yo. Entonces, bueno. Para mí también está eso, de ser un combo implica poder tocar en otras cosas y sentirte a gusto, no sé. O sea, voy a cantar canciones que ni siquiera son mías. Digo, hay algo ahí del poder de las canciones. Me encanta que... De convocar. Me encanta que pase eso. Y hablando de eso, tenés una viola acá y me imagino sí. Que vas a cantar un tema, ¿puede sí, ser? Sí, sí, sí. Dale, ¿qué tema tenés ganas de cantar? El que tenga ganas, obvio. ¿Es muy cualquiera que canta uno que no está en el disco? No, lo que vos quieras. O sea. Bueno, este es muy acústico. Si nosotros vamos a pasar del disco, precisamente. Claro. Después. Así bueno, que... este lo voy a tocar en la presentación del disco. No está grabado. Sí. Por ahí lo grabé, por ahí no. Así que lo guarden en sus... Guárdenlo. Memorias. Prepárense porque no está grabado. ¿Cómo se llama el tema? No sabemos. Es que... Tiene 2 meses. Chao. Yo le digo descubierta, pero pueden dejar ahí en algún comentario. Vamos con me eso. Me mandan un mensajito y después les paso, por CBU les paso unos pesos por el nombre. Vamos a disfrutarlo, dale. Ahora que camino descubierta, pierdo la noción de mi cuerpo. Decime si no es verdad que mi tiempo pasa lento en mi lugar. Decime si no es verdad que mis días tienen ansias de llegar.
pierdo y gano, mi risa son los días adorados. Pierdo y gano cuando canto con tu oído al lado. La fatalidad de que todo vuelva, todo, todo a su lugar, descubierta por estar agarrada a lo que me tira. Pierdo y gano mi risa hoy. Pierdo y gano mi risa. Pierdo y gano mi risa, son los días adorados. Pierdo y gano mi risa hoy. Pierdo y gano mi risa hoy. Pierdo y gano mi risa, son los días adorados. Una bestia. Hermoso, por favor, te aplaudo. Yo solo en el estudio, estamos con el tailandés del otro lado aplaudiendo, pero una belleza. Ay, no, gracias. Uy. Cuando, yo siempre digo que cuando escuchás una canción y te transporta a otro lugar, no sé, yo estoy acá en el estudio ahora, pero cuando te escuchaba estaba, no sé bien dónde, en otro lado. Y cuando te pasa eso, hay algo, hay magia, y me encanta que tengas esa posibilidad. Bueno, gracias. La verdad, hermoso. Hermoso lo que hiciste, en serio. Me re gusta esta canción. Siento que a mí me calma también. Que no es tan fácil. Yo me quedé así colgadísimo. En un momento estaba así colgado, me había olvidado dónde estaba. Pero bueno, qué bueno que pase eso. Sí, la verdad que también hay algo de esto de lo fresco con las canciones. Que esta tiene esto, eso. A frescura. Mí te ensayo y me pongo contenta. Como que le encuentro ahí y digo, bueno, las cosas tienen un poco de sentido. Ajá. Un rato. Tenés una carrera artística, estás enfocando a todo esto, pero también seguramente sos independiente en el trabajo. ¿Cuál es tu otro lado? ¿Qué lo que haces fuera de esto? Justo estoy en un momento donde estoy estudiando una carrera de sonido, entonces estoy como tratando justamente de lo que a mí me gusta y me nutre, poder llevarlo a otras personas, a otras áreas. Estudié diseño muchos años, por ejemplo, y siempre me gustó esto de lo interdisciplinario, el combo. Esta idea de no un solo lado. Está bueno. No sé si te puedo decir que voy a un solo lado. Está bueno. Pero mejor. Sí, me pasa eso con la profesionalización del área artística, desde sonido a identidad sonora a canciones, pero también hice mucho tiempo. Sí. En mi cabeza 2 años de mi vida son 10, entonces digo mucho tiempo, visuales para eventos en vivo, y para mí era eso, era encontrar la manera de estar con gente que haga música desde otros lugares. Desde hacerles visuales pensando en sus canciones y sus letras, a esto, a por ejemplo lo del lunes, de acompañar a alguien con sus cosas desde otro lugar, como yo te acompaño. Está yo bueno. No soy la cara, yo te acompaño. Está bueno, está bueno. Y bueno. Me gusta la idea y me gusta que
bueno, puedas mostrar todo esto el 15 de septiembre. 15 de septiembre. 21 horas en Guajira, acá nomás, en 49, entre 4 y 5. Y la verdad que está buenísimo. Y a cargo, la fecha está de Solda. ¿Primero? Abre Solda, sí, de Firpolar, con su solo set. Sí. Que está muy bueno. La verdad que aparte tiene algo que me convoca mucho, de que el set que tiene ahora es como el que yo tenía cuando no tenía la banda. Entonces dije, bueno, vení. y también un poco tiene esta como esta impronta que a mí me gusta de tener a alguien antes que también te adentre al universo sonoro. Está bueno. Y bueno, están las entradas por Alpogo. Uh-huh, perfecto. Y el horario es temprano, ¿no? Primer turno. Sí, primer turno, 21 horas puerta. Mi idea es que sea todo temprano. Sí, sí. 9:30 ya arranca Solda. Y lo que pasa es que después a las 12 tenés que volar porque viene otro turno. Sí, sí, sí. Así pero que está bien. Bueno, yo creo que si nos organizamos. Van a llegar. Que lleguen. Entonces, la fecha es el 15 de septiembre, 21 horas. Las entradas por Alpogo, me dijiste. Por Alpogo. Por Alpogo es o en Puerta. O en Puerta. ¿Se puede decir cuánto sale? Sí. Sí, bueno, ahora justo hoy me avisaron que se vendieron las primeras preventas. Uh-huh. Había hecho una preventa un poco más. Económica. Sí. Dentro de lo que se puede, porque también está. Ahí está la parte de la profesionalización que es difícil, pero sí. Bueno. Yo voy a. Esta parte lo digo siempre, el tailandés va a decir otra vez lo mismo, pero bueno, lo digo siempre con todas las bandas emergentes y les digo a todos aquellos que están escuchando que son amigos exclusivamente, por ejemplo. Que vos digas, yo voy siempre, te adoro, te quiero, che, tenés, ¿me das entrada para ir? Entonces yo le voy a decir a todos los amigos de Abril Arconada, por supuesto, porque ella no se los va a decir. Pero paguen su entrada. Sí, si ustedes quieren que ella siga, compre cuerdas, tenga la posibilidad de ir para adelante, de avanzar, de grabar, de tener nuevas canciones, la mejor forma es pagando la entrada, no diciéndole nada, te quiero, te adoro, me encanta. No, pagá la entrada y después adentro te tomás la birra que quieras. Pero no puedes ir, no pagar la entrada y después tomarte 10 cervezas y no le diste nada, excepto el cariño que le vas a dar siempre, a Abril Arconada, que lo necesita. Necesita que vos estés ahí y la ayudes de corazón. Voy, pago mi entrada y yo sé que eso va a regalarme a mí muchas más canciones. Sí, que aparte en eso también es pensar la cantidad de gente detrás, en realidad. Yo ahora lo veo con más responsabilidad. Y sí. Bueno, yo creo que los músicos van en bien. Yo entiendo que todos te dicen, ay, pero regalo. Y vos te da cosa, ¿viste? Porque sí, decís, sí, pero, sí, sí. ¿Qué sé yo? No, hasta mi papá me paga la entrada. Y sí, papá. Papá, ponete. ¿Qué va a hacer? Una vez más, ¿no? Porque se puso sí, toda sí, la las vida. Inversiones, ¿vos qué te pensás? Las, sí, las sí, primeras sí. Inversiones. De hablar. Las primeras, la familia, las últimas. Siempre. Pero bueno, no, ahí la verdad que también estoy agradecida. Si mi papá me está escuchando. Le mandamos mamá, un beso. Mi hermana. Y si mi papá me está escuchando, que vaya y compre en Alpogo la entrada y lo vamos a hacer. No, mentira. No, bueno, pero están, sí. Las primeras estuvieron 1.600, ahora están 2.000 sí. Y en Puerta estarán 2.500. Bueno, vamos a poder. Son 5 alfajores, 4 alfajores. Increíble. Arconada va a estar lanzando su primer disco que se llama Encandilante Divino y que por supuesto, bueno, gracias por haber venido aquí a la no, Z a la noche, es tarde, yo sé, y sin embargo tuviste la pero me voy a dormir ahora contenta. Una contenta, que te vas contenta. Ahora, cuando, porque después de escucharte, yo sé que te va a ir muy bien, sé que vas a triunfar, que si no nos llegas a dar pelota, vamos a ir con el tailandés dentro de unos años, cuando ya sea famosa, que todos los likes, y yo. No nos va a dar bola el tailandés, así nomás te digo. Así que no va a venir acá a la noche. Así que mejor que vengas, ¿eh? Mejor que vengas, si no te vamos a pasar este video. No, yo en eso soy melancólica, nostálgica. Bueno, te imaginarás, la primera persona que le pasé el disco fue mi profe de guitarra. Mirá, hice esto, le mandé un WhatsApp. ¡Oh, así tenés! Nah, yo soy una persona muy, muy melancólica, sensiblona. Tenés una voz hermosa, la verdad, bueno, que me cautivaste, pero totalmente una voz que te transporta, como te lo dije, y me encanta que te vaya bien. Y deseo que te vaya bien, te lo mereces. Bueno, gracias por haber estado acá en la emoción ahora. Gracias por haber estado acá en la docena. Bueno, gracias. Un placer enorme. ¿Con qué tema nos vamos a ir? Con aire fresco. Ajá. ¿Por qué aire fresco? Porque el aire fresco nos viene bien, nos hace bien, nos nutre. Abril Arconada pasó por aquí, por la docena. Por supuesto, espero que la puedas disfrutar porque tenés la. Bueno, las. En Spotify, ¿cómo te encontramos? Como Abril Arconada. ¿Todo Abril Arconada? Sencillo, sí. Listo. Abril Arconada, buscarla en Spotify y en todas las plataformas. Y, por supuesto, escúchame bien. Y le tenés que comprar la entrada. El 15 de septiembre a las 21 horas
se realiza la presentación del disco en formato banda en Guajira. La Plata, 49, número 484, entre 4 y 5. La apertura de fecha estará a cargo de Solda. Así que, estate atento y atenta, disfrutá, y el 15 nos vemos todos en Guajira. Esto es La Doceta.